despacito el camino. De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. Nos ha hecho recapacitar, a mí sí, por lo menos, hermano querido, esto del televisor, creo que quien que nos haga repensar cuando miremos la tele, veamos si hay alguien al lado nuestro que nos necesita, que a lo mejor está ahí, hay alguien que tengo que llamar, alguien que tengo que atender, ¿sí? Cuando lleguen y yo estoy viendo la tele, cuidado, acordémonos que hay un ser humano al lado tuyo, a lo mejor lejos tuyo, pero que necesita algo de ti, ¿ya? Hagámoslo, por lo menos, no importa la edad que tenga. Y si estás sola y de repente estás con la tele y te llaman y no escuchas, no, estoy ocupado, no, más ratito, o trato de cortar el teléfono porque está muy, muy entretenida la tele. Bueno, nos pasa. ¿Verdad? ¿Y quién nos ayuda a que seamos mejor? Aquí, esta palabra de Dios que nos ayuda. Y hoy día, ya, vamos en el Salmo 44. Hemos ido avanzando desde el 31 que empezamos. Y mira lo que nos dice en el número 7. No confiaba yo en mi arco, ni mi espada me dio la victoria. Tú nos hacías vencer a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y daremos gracias a su nombre sin cesar. Palabra de Dios. No confiaba yo en mi arco. ¿Qué significa? ¿Voy a buscar un arco para lanzar así o mi espada para pelear? No, es que yo puedo porque yo sé, yo me las voy a arreglar. Conversaba el otro día con una amiga que estaba con un problema y no quería entregárselo al Señor. Estaba tratando ella de solucionarlo y se daba cuenta que no podía porque llevaba muchos años. Yo le decía, entrégaselo al Señor, porque así Él va a poder actuar. Y vamos a poder decir, el Señor me dio la victoria. Y no yo, orgullosa, yo salí adelante por mí mismo. No. Hay cosas de que yo he salido adelante. Y tú también. Pero si nos damos cuenta, le hemos pedido ayuda al Señor. El Señor ha puesto su manito. Pero hay cosas que de repente, ya como hemos hecho tantas cosas, nos empezamos a enorgullecer y que puedo. Y me olvido de que sin el Señor no soy nada. Así que recordemos. Y lo que dice, Dios ha sido siempre mi orgullo y daremos gracias a su nombre sin cesar. ¿Cuántas veces le pedimos en el día algo? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas veces le damos gracias? ¿Una, si es que la damos? Entonces, acostumbrémonos, hermano querido, a pedir. El Señor dice, pidan y se les dará. Pero también, ¿se acuerdan? A los leprosos que sanó, eran 10. Y volvieron los 10 a decirle, Señor, mira, gracias, nos sanaste y les devolvió la vida porque sabemos lo que era la lepra. Uno volvió. Y un samaritano, dice el Señor. Y en ese tiempo los samaritanos eran contra los judíos, o sea, no querían, eran los malos, dijéramos. Los que hoy día tendríamos por pecadores. Bueno, y los santos que se dicen católicos, que se dicen hoy, que se golpean el pecho, vamos, ninguno volvió a dar las gracias. Entonces, seamos agradecidos porque el Señor dice, ¿no eran 10 los sanados? Él sabe. Así que veamos, ¿y cómo lo podemos hacer? Porque mis pensamientos y tus pensamientos nos llevan a ser agradecidos o no agradecidos. Y esos pensamientos vienen del bien y vienen del mal. Entonces pidámosle al Señor discernimiento para saber si mis pensamientos vienen de Dios o mis pensamientos vienen de Satanás, del mal. Porque yo de repente puedo tener pensamientos que digo, ¡ay, Señor, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Ya? Y para saber, Dios me va a decir, va a venir en persona y me va a decir, Trini, ese pensamiento sí es mío. O me va a decir, no, Trini, ese pensamiento no es tuyo, no es mío. No. Me lo va a hacer ver con la paz que yo sienta en mi corazón. Cuando tú tengas un pensamiento de hacer algo y no sabes de dónde viene,
y te quita la paz, no puedes dormir, estás intranquilo. Ese pensamiento deséchalo inmediatamente porque no es del Señor, no es de Dios. Y dile, Señor, este pensamiento no es tuyo, a tus pies, Satanás fuera. Pero si te da un pensamiento, te da paz, tranquilidad, gracias, Señor, y sigue y haz efectivo ese pensamiento. Así que digámosle al Señor hoy día, Señor, dame el discernimiento para poder descubrir cuáles son tus pensamientos. Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. 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 Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. 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 Hoy te quiero declarar. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. En mi corazón. Si tú hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar cómo se puede llegar a amar a quien te quiero declarar mis manos. Señor, hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. 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 Hoy te quiero declarar mi amor.